Dios bendiga, una vez más el profesor Rafael Polanco para traerte la enseñanza de la semana. Esperamos que esta enseñanza pueda ser de ayuda para tu vida espiritual. Dios bendiga a mi hijo Iván. Abimael Cueva desde la Madre Patria, España. Bendiciones, hijo. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Hoy es posible que hoy yo esté soltando la enseñanza más delicada de toda mi carrera ministerial. La más delicada. Es posible que después de escuchar esta enseñanza, es posible que después de escuchar estas explicaciones, un gran número de seguidores que tengo cambiarán de canal y me bloquearán. Me eliminarán de su cuenta de redes sociales. Y otros me tildarán de loco, de extraterrestre, de depitado y un sinnúmero de cosas. Pero ya yo estoy impuesto a escuchar todo ese tipo de cosas. Dios bendiga de una manera especial a mi abogado favorito, Franklin Contreras Mejía. Sí, amado, la enseñanza de hoy es un poco delicada. Es un poco delicada. Un poco no, muy delicada. Muy delicada. Se van a tocar fibra muy fina, muy delicada. Mire, he tenido que prepararme un jugo de limón natural para poder transmitir lo que voy a transmitir. El mundo entero está conmocionado. El mundo entero está conmocionado por la grande cantidad de terremotos que están sucediendo en diferentes partes del globo terráqueo. El mundo entero está en pánico. Hay terremotos en Puerto Rico a cada hora. Acaba de temblar la tierra en Turquía. En diferentes partes del mundo nada se sorprende. Tuvimos un fuego en Australia que prácticamente estaba fuera de control. Otro fuego aquí en Estados Unidos terrible. Estados Unidos, Irán, Rusia, Israel a punto de un estallido. Los tambores de guerra están sonando. Por donde quiera hay algo que está llamando la atención del hombre. Donde quiera hay algo que está llamando la atención del hombre. Hay algo que está sucediendo. Hay un texto en la Biblia que habla de que la tierra tiembla como borracho. Hay otro texto en la Biblia que, aunque está en el Nuevo Testamento, corresponde al Antiguo Testamento, donde habla que habrán guerras y rumores de guerra. O sea, se estará peleando una guerra en un lugar y otras naciones estarán midiendo fuerza para entrar en una conflagración militar. Así que Dios bendiga a mi sobrina Elizabeth. Así que, por donde quiera que usted se mueve, usted escucha a la persona hablar que algo está pasando. El evangelista internacional Gigi Ávila, nuestro gran Gigi Ávila, predicó por más de 40 años un mensaje simple: Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, y él murió y Cristo no vino.
Millones de evangélicos estamos predicando que Cristo viene, que Cristo viene, Cristo viene. Y morimos y Cristo no ha venido. El apóstol Pablo predicó a la iglesia de Tesalónica, le explicó que Cristo venía en su tiempo. El apóstol Pablo. Y han pasado 19 siglos y Cristo no ha venido. Dios bendiga al evangelista Juan del Soriano. Cuando estábamos en el año 1999 para entrar al 2000, se predicaron y se profetizaron tantas cosas de que en el 2000 Cristo venía. Y se hicieron cálculos que desde la creación hasta el diluvio, 2000 años. Desde el diluvio hasta Cristo, 2000 años. Eso hacen 4000. Y desde la muerte de Cristo hasta el 2000 son 6000 años. Entonces ya 6000 años era el final. Pero después del 2000 han pasado 20 años y Cristo no ha venido. Cristo no ha venido. Hay un pasaje en la Biblia que sigue estando en el Nuevo Testamento, pero corresponde al Antiguo Testamento, que dice que habrá peste y pestilencia en diferentes partes del mundo. Analizando un poco la historia, yéndonos al pasado, en el año 1720, Marsella, Francia, 100,000 personas murieron por aquella peste bubónica. 100,000 personas aproximadamente, solamente en esa área del mundo murieron. Solamente en esa área del mundo. 100 años después, en el año 1820 apareció la terrible peste del cólera, una pandemia. Mató más de 100,000 personas también esta pandemia. Eso fue 100 años después. La peste bubónica que mató 75% de los habitantes de Europa. Y después, 100 años después, 1820, aparece la peste del cólera, que mató más de 100,000 personas. 100 años después, 1920, apareció otra gran peste, la influenza. Esta mató alrededor del planeta más de 500 millones de personas. Sí. Y ahora, en el 2020, 100 años después, ponga atención, 1720, 1820, 1920 y 2020, 100 años después, ahora aparece otra peste, otra gran desgracia para el hombre, la fiebre, la peste coronavirus, que ha tenido en Asia, en China, han tenido que cerrar una ciudad sin entrada ni salida para poder controlarlo. Y ya la noticia llega en que está expandiéndose en diferentes partes del globo terráqueo. Ahora, lo que me llama la atención no son estos números tan extraños de 1720, de 1820, de 1920, que cada 100 años algo sucede o alguien prepara algo que estremece al mundo. A mí lo que me llama la atención poderosamente es que cuando los terremotos arrecian, cuando los huracanes tocan tierra y cuando hay alguna destrucción en alguna parte del planeta, aparecen un grupo de llamado o mal llamado profetas. Quiero decirle que en los tiempos de Israel, una de las personas o el ministerio más respetado después del sacerdocio era el de profeta. Ese era el ministerio más respetado que había. Pero hoy, en este tiempo, por su mala conducta, por su mal manejo, hoy han caído a un lugar deprimente de credibilidad. ¿Por qué? Porque solamente están esperando que aparezca un evento
para ellos venir a profetizar, para ellos venir a decir que ya, que se acabó todo, que todo se cumplió, que ya Cristo viene y que esto es esto y que allí va a suceder un terremoto de 10 puntos, allí otro de 12 puntos, que va a suceder un tsunami entre tal isla contra isla, que va a haber, ese es el trabajo de ellos, es el trabajo de ellos. Y por eso hoy la gente está hastiado del ministerio profético, no lo aceptan por su vagamundería que tienen, porque son unos vagamundos. Siempre profetizan después que sucede el evento. El profeta de Dios habla antes que sucede el evento. Pero estos no, estos profetas de esta nueva generación, ellos profetizan después que sucede. Y tienen la desfachatez, tienen la falta de ética, de respeto. De decir, no, a mí Dios me lo había mostrado, pero yo no lo había dicho. Hablador, mentiroso, vagamundo. ¿Qué es lo que un vagamundo? Entonces, el mundo entero está estremecido porque tanto terremoto, guerra, peste, en muchas partes del África una hambre terrible, Haití una hambruna terrible. Dice que todo esto son señales de que Cristo viene pronto. Todo esto son señales, y yo lo creo que son señales. Y muchos han tomado los años de nuestro calendario y le han dado una interpretación muy poderosa. Sí. Como decía al principio, desde 0 a 2000 vino un diluvio que exterminó a toda una humanidad que había en un área geográfica de la Tierra. Después apareció un profeta 2000 años después que dijo que él era el Hijo de Dios y lo mataron. Y cambió la historia en un antes y después. Y después de la muerte de la hora, estamos en el año 2020. Y algunos se han puesto a estudiar la profecía y se han encontrado con el profeta Daniel, cuando dice que él vio que se cumplieron los 70 años y ellos no salían de Babilonia. Y se puso a investigar. Y esta gente está investigando. Y han llegado a la conclusión de que el tiempo se ha cumplido. De que ya, si la Biblia habla de que 6 días de creación y el séptimo de descanso, pues ya se completaron los 6 días, ahora tiene que venir el descanso. Y sobre ese punto es que yo quiero centrarme en esta mañana, sobre ese punto. El problema aquí es el siguiente. Que es verdad que Cristo viene y que va a llegar. Es verdad que la Biblia habla de que van a haber terremotos y que hay huracanes y que hay tantas cosas que están estremeciendo al mundo. Es verdad eso. Pero nunca ningún evento, escuche bien con atención, nunca ningún evento extraordinario que haya sucedido en la tierra ha tenido ninguna relación con ningún bendito calendario gregoriano. Repito. Nunca ningún evento que haya sucedido en el mundo ha tenido ninguna relación profética directa con el calendario que nosotros manejamos. Si usted quiere de verdad analizar el tiempo y las sazones, si usted quiere de verdad analizar que la tierra fue creada en 6 días y en el séptimo día hubo descanso, y que la tierra va a tener 6.000 años, el hombre establecido en la tierra, y después de esos 6.000 años va a venir el Hijo de Dios Jesucristo para gobernar en la tierra durante 1.000 años. Usted está en lo correcto. El único problema aquí es que usted no puede tomar el calendario que a usted le han enseñado. Usted no puede tomar el calendario que se mueve en nuestro ambiente. Usted tiene que ir y tomar un calendario hebreo. Para usted poder medir los tiempos proféticos, usted necesita el calendario hebreo. Usted nunca va a llegar ni a una esquina, ni a la mitad de un bloque, usted tratando de interpretar la Biblia con el calendario gregoriano. Eso es imposible. Usted se va a morir y le va a pasar como le pasó a Gille, como le pasó a otro, como me va a pasar a mí y a muchos más, diciendo que Cristo viene y Cristo no va a llegar.
Cristo no va a llegar porque usted diga que Cristo viene. Cristo no va a llegar porque usted le esté metiendo terror a alguien para que se arrepienta y que acepte a Cristo, porque ya Cristo viene mañana. Él no va a alterar nada. Existe un calendario, existe un plan, existe algo que está establecido y que va a suceder dentro del tiempo de Dios, no dentro del tiempo de ningún bendito y malvado falso profeta que solamente está esperando que tiemble la tierra en Puerto Rico, en un lugar, para venir a decir que ya Dios se lo había revelado a él. A usted Dios no le ha revelado nada. Usted primero ni ora, y solamente Dios le revela a la persona que ora. Usted no ora. Usted lo que está esperando es una noticia para usted entonces venir a decir que Dios se lo había revelado a usted. Dios no le revela cosas extraordinarias a ningún bandolero, hablador, mentiroso. Eso no es verdad. Usted necesita tener una ubicación, dentro de lo que es un calendario hebreo. El calendario hebreo hasta este momento, ponga atención, hasta este momento, los sabios, oiga bien, los sabios rabinos hebreos, judíos, ellos creen que efectivamente en 6 días se creó la tierra y que el séptimo día va a haber descanso. Ellos creen que 6,000 años están determinados para el hombre en la tierra y que después de esos 6,000 años va a venir ¿quién? Su Mesías a gobernar junto con ellos en la tierra. Ellos lo creen, ellos no tienen problema con eso. Ahora nosotros también lo creemos. El único problema es que nosotros queremos contar esos 6,000 años con el calendario que nos impusieron. Más sin embargo, el judío no tiene, y voy a corregir esto, el hebreo, que judío no tiene nada que ver con hebreo, son dos cosas diferentes. Judío viene de una tribu que se llama Judá, y hebreos son todos los israelitas, ¿okay? Entonces los hebreos tienen su propio calendario. El calendario hebreo está hoy, para ello hoy, domingo 29 de Tevet. Domingo 29 de Tevet es el calendario hebreo para el día de hoy, del año 5780. Si usted observa 5780 en comparación con el 2020 y usted le pone los 4000 años atrás, desde la era antes de Cristo, entonces estamos hablando de 6000 años. 6020, ponga atención, 6020 menos 5780, entonces faltarían 240 años. Pero no es así. Usted necesita agarrar los 5780 y rebajarle 6000, entonces a usted le van a hacer falta 220 años aproximadamente. 220 años para que dentro del calendario hebreo se cumplan los primeros 6000 años del hombre en la tierra. Repito, faltan alrededor de 6 generaciones, 220 años para que se cumplan los primeros 6000 años del hombre en la tierra, según los rabinos, según los grandes pensadores hebreos. Ellos entienden que cuando se completen sus primeros 6000 años, la venida de su Mesías será inminente. Repito, cuando se completen los primeros 6 días de creación, que equivalen a 6000 años en la tierra, la venida de su Mesías, ponga atención, la venida de su Mesías será inminente, que para nosotros sería la segunda venida de Cristo. Para el hebreo, la venida de su Mesías será inminente. Para la iglesia, la segunda venida de Cristo será inminente. Pero hay que esperar aproximadamente 220 años, que nos llevaría a nosotros aproximadamente, imagínense, calcúlele 220 años al 2020 más 220, lo llevaría al año 2240. Óigame bien, según los grandes pensadores hebreos, para la iglesia hay que esperar el 2240. Para ello, solamente 220 años. Entonces, cuando usted ve que están pasando estos grandes evento que estremece en la tierra, usted sale corriendo a decir que eso es que ya Cristo está a la puerta, que está venido.
Usted lo que está explicando un gran disparate, porque usted está pensando en un bendito calendario gregoriano y nunca toma el calendario correcto, que es el calendario que manejan los hebreos. Ellos están desde cero contando y hoy están en el 5780. Desde cero, creación de Adán, hasta hoy 5780. Eso indica que si están en el 5780 y usted le agrega 220 años, lo llevará al año 6000. Cuando se esté completando el año 6000, oiga bien, cuando se esté completando el año 6000, para todo aquel hombre hebreo, la venida de su Mesías será inminente. Cuando se completen estos 220 años que están entre el año 5780 y el año 6000 del calendario hebreo, la venida del Mesías de los hebreos será inminente. Ahora, para la iglesia que está hoy, que Cristo viene y los profetas profetizando, que ya le mostraron las nubes, que le mostraron todo esto, no le han mostrado el tiempo. No. ¿Por qué? Porque si usted le pone a los 200, a los 6020 que tenemos hoy, 240 años lo va a llevar al año 2240. La profecía habla de dolores de parto, y dolores de parto no quiere ha dicho que el niño nació. Repito, la profecía hablada por el gran maestro Jesús de Nazaret hablan de dolores de parto, y dolores de parto no quiere decir que el niño nació. Dolores de parto es el anuncio de que pronto va a venir una nueva vida. Es posible que la tierra haya entrado en un periodo de dolores de parto, pero eso no está diciendo que ya el niño nació. Aún falta porque el niño nazca. Así que tenemos que tener cuidado, benditos profetas, de estar envolviendo al mundo y dañando tu testimonio, y explicando que el terremoto que pasó allí es la señal de que ya Cristo viene, No, mi hermano, y aclaro esto, yo no estoy diciendo que Jesús viene en el año 6000 del calendario hebreo. Yo no estoy diciendo que Jesús viene en el año 2240 del calendario gregoriano. Yo estoy explicando lo que creen los grandes rabinos, los grandes pensadores hebreos. Yo me escudo en un pasaje de la Biblia que dice que nadie sabe ni el día ni la hora, sino mi Padre que está en el cielo. Eso lo dijo Jesús mientras vivía. Una vez Jesús muere y resucita, ese pasaje no aplica a Jesús. No aplica. Porque él no puede decir hoy que nadie sabe el día y la hora, porque él está en el cielo. Así que él sabe el día y la hora cuando él va a regresar. Pero él no va a regresar porque ningún bandolero, profeta, venga a decir que el terremoto que pasó en Haití, que el terremoto que pasó en Santo Domingo, que pasó allí, esa es la señal de que ya Cristo viene. No, los terremotos están profetizados que tienen que suceder. Los huracanes tienen que suceder. Óyame bien. Los huracanes tienen que suceder. Si no existieran huracanes, oiga bien, si no existieran huracanes, si no existieran entre 12 a 14 huracanes cada año en mucha parte del planeta Tierra, la vida sería imposible de vivir. Ponga atención a esto. El huracán mata, destruye, pero su finalidad no es matar ni destruir. La finalidad de cada huracán es preservar vida. Preservar vida. El huracán produce un balance, oiganme bien, un balance en toda la tierra. En lugares que es demasiado frío, la atmósfera se balancea. En lugares que es demasiado caliente, la atmósfera se balancea. Y eso le da la oportunidad a la persona vivir en esos lugares del planeta Tierra. Así que el huracán, aunque usted vea que toca tierra en algún lugar y mata personas y destruye personas, su intención no es primaria, no es matar ni destruir, sino preservar vida. Entonces, si cada vez que aparece un huracán, cada vez que aparece
un terremoto. Nosotros no vamos a venir a meterle terror al mundo de que ya es la señal de que Cristo viene y que supuestamente, supuestamente, el Señor te lo reveló, pero que tú te quedaste callado. Si el Señor te ha revelado algo y tú ves que sucede y tú no dijiste nada, mejor te queda callado, porque la gente no te van a creer. La gente no te van a creer. La gente no te van a creer. Y es la razón por la cual hay este gran desprestigio hacia el ministerio profético. Un grupo de babosos, un grupo de locos viejos, que desde que pasa algo comienzan a decir, no, que el Señor se lo mostró, que el Señor esto, que el Señor lo otro. Señor, tú tienes años que no tienes una conversación con Dios. Tú tienes años que el Espíritu Santo ni te toca, que tú no sabes ni lo que es Espíritu Santo. No sabes nada de eso. Tú vienes entonces a querer buscarte fama, a querer coger protagonismo cuando sucede un terremoto y decir, no, que ahora el Señor me mostró que el terremoto que viene de tanto por tanto por tanto. Eso son baboserías, hermano. Déjate de eso, porque el daño que tú estás haciendo no te lo estás haciendo tú solo, se lo está haciendo a todos aquellos grandes hombres de Dios que con buena intención están esperando que Dios le hable. Y ellos hasta tienen miedo de hablar, porque ellos dicen, pero ven acá, ¿cómo es que Dios le está hablando a este baboso, a este delincuente, a este corrupto todos los días, y a mí que estoy guardado para él, a mí que yo estoy pagando un precio en lo que tiene que ver con mi vida espiritual? No, Dios no me revela nada. Hay algo extraño aquí, algo extraño. Yo conozco mal llamados profetas que son homosexuales. Óyame bien, mal llamados profetas que son homosexuales, mal llamados profetas que son tecato, drogadito. Oye, son tecato, drogadito. Y Dios todos los días le está hablando. En las redes sociales hay algunos que son tecato, óigame bien, tecato, que ellos no pueden vivir sin droga. Y a esos tipos Dios todos los días le habla. ¿Cuál es el Dios que le habla a ellos, señores? ¿Cuál es el Dios que te habla a ti? No, son inventos para buscar protagonismo y buscar cámara para lucírsela, de que ellos tienen la gran revelación. No, la mejor revelación está aquí, que usted se lea Mateo capítulo 24, para que usted entienda qué es lo que es dolores de parto, qué es lo que es dolores de parto, y cuáles son las señales del fin. Cuando usted tenga la habilidad de usted escuchar a Jesús responder las cuatro preguntas que le hicieron los discípulos a él, y usted entienda en qué momento estamos, entonces usted se va a lavar la boca y olvidarse de esa vagamundería de estar diciendo cosas que a usted nadie se lo ha revelado. Usted no le puede venir a nadie de ti aquí hablando que tal año viene Cristo porque el calendario. No, si usted no toma un calendario hebreo, a usted nadie le va a creer. Calendario hebreo. Eso es lo que usted tiene que tomar. Y la venida de Cristo no está condicionada ni a terremoto, ni a huracanes, ni a guerra. La venida de Cristo no está condicionada con nada de eso. Eso siempre ha pasado y siempre ha sucedido. El que ahora suceda con más frecuencia, oye, el que ahora suceda con más frecuencia, eso no quiere dejar dicho que ya Cristo viene ahora, que ya Cristo está a punto de llegar. Eso son una vagamundería, óyame bien, vagamundería, que están un grupo de bandoleros pecando en mar revuelto. ¿Usted no ve que cuando hay un terremoto se aumentan los profetas? ¿Usted, ¿De dónde salieron? ¿Dónde estaban? Pero vienen con profecía que ya Dios se lo había revelado. No, ponte los pantalones como se los puso Jeremías y dile a Micaías que si la palabra de él son ciertas, va a pasar, pero si no son ciertas, en 2 años se va a morir. Anda, ponte esos pantalones y dilo, como le dijo Jeremías a Micaías. Si lo que tú dices es verdad, está bien, Jehová no ha hablado, pero si lo que tú dices no te lo dijo Jehová, en 2 años tú vas a morir. Verifique lo que le pasó a Micaías. Verifique. Entonces, yo estoy orándole a Dios para que no regresen los tiempos del Antiguo Testamento ni de la ley, que Dios mataba a los profetas que hablaban en nombre de Jehová sin Jehová hablarle. ¿Por qué? Porque prácticamente
no vamos a quedar sin ese ministerio. Va a desaparecer. Porque son profetas de juicio nada más. Solamente saben profetizar que viene juicio, que viene juicio, que viene juicio, que viene juicio. Que viene juicio. Que viene juicio. Que viene juicio. Hay un bendito profeta de eso que fue a la casa de una joven. Y cuando encontró a la joven, ella la encontró mirando un video mío y le dijo: ten cuidado, ese hombre es peligroso. Se te pueden transferir los espíritus de ese tipo. Ese tipo es diabólico. Y la muchacha le dice: ¿pero por qué tú dices eso? No, porque es así, así, así. Bueno, ¿qué pasa? Terminó la conversación. Y después la muchacha me llama y me dice eso. Entonces yo agarré una 70 fotos que yo tenía de ese profeta y se la envié a ella. Entonces ella me tiró para atrás y me dijo: ah, ahora yo entiendo por qué él decía eso de ti, porque tú tienes evidencia de él, de lo que él hace, de lo que él es, y por eso él quiere despotricar contra ti y quiere eliminarte a ti, quiere acabar contigo porque tú tienes cosas que a él le hacen daño. Entonces, este bendito profeta de inodoro, entonces va a ponerme a mí por el piso delante de esta joven, sin él saber que la joven me conoce y que fue estudiante mía. Cuando la joven me enfrenta: ¿por qué este tipo dice esto? Yo digo: ah, mira, por esto. Sin decirle nada, mira, le mandé la foto donde estaba el delincuente con varias mujeres pidiendo sexo por las redes sociales y enseñando su parte íntima. Entonces la muchacha dijo: ahora yo entiendo. Ahora yo entiendo. Entonces, las redes sociales, y no solamente las redes, porque son otros bandoleros que han salido, que se pasan de listo en su bendita profecía, hablando disparate, loco viejo, bandido, delincuente, y aprovechan cualquier oportunidad para venir a sacar pecho y decir: aquí yo estoy, Dios me lo mostró, Dios me lo mostró, Dios me dijo esto, Dios. ¿En qué lenguaje Dios te habló? ¿En qué idioma Dios te habló? ¿En qué idioma? A usted Dios no le ha hablado nada. ¿Usted cree que habiendo hombre de Dios, habiendo hombre de Dios de carácter, hombre serio de Dios, Dios se va a venir a hablar con usted, que usted es un delincuente, un drogadicto, un homosexual? ¿Qué le pasa a usted? Repete si coja su posición. ¿Qué le pasa a usted? Coja su posición. Deje estar de aprovechado. ¿Usted sabe cuántos hombres y mujeres de Dios hay esperando que Dios le hable? Y usted, que es un bandolero, delincuente, dice que Dios le está hablando todos los días a usted. Mentiroso. De Dios no le habla nada. Y si un Dios le habla a usted, es un Dios con letra pequeña. No el Dios mío. Entonces, cuando el Dios le habla a usted, entonces Dios le habla a usted cosas que son mentiras. Mentiras. Cosas que no van a suceder y que no suceden. ¿Eh? Usted lo que es un mentiroso. Sí. Usted lo que es un... Sí. Sí, el nombre del llamado profeta, Abimael Beltrán. Abimael Beltrán se llama. Abimael Beltrán, así se llama el bandido, así se llama el delincuente. Yo no tengo problema, usted me pide nombre y yo le doy nombre a usted. Usted me pide nombre y yo le doy nombre. No tengo problema. Son delincuentes, hermano. Son delincuentes. Óyeme bien. Son delincuentes y lo que andan es haciendo daño. Óyeme bien. Haciendo daño. No Cueva, dije Beltrán. No tiene nada que ver con Abimael Cueva. Es Beltrán. Beltrán. Muy bien, mi hermano. Cerramos con esto. No te dejes confundir. Sigamos predicando que Cristo viene. Cristo viene. Pero eso no queda dicho que Cristo viene mañana. Ni que Cristo viene pasado mañana. Hay un calendario establecido por el cielo. Y ese calendario, esa agenda se tiene que cumplir. Y para que eso llegue a su culminación, aún faltan más de 200 años, aún faltan 6 generaciones. Tienen que ver los acontecimientos que van a suceder.
Faltan aproximadamente 220 años, que es el equivalente a aproximadamente 6 generaciones. Y en 6 generaciones aparecen que una 3 vidas de un ser humano. Eso indica que mis hijos, mi nieto y mi bisnieto y los tataranietos, a los tataranietos le tocará enfrentarse a esos tiempos. Mi tataranieto le corresponderá enfrentarse a esos tiempos. Yo estoy tranquilo. Yo me voy a morir, me van a enterrar y voy a esperar ser llamado para la resurrección. Tranquilito, en paz. Eso es lo que me corresponde a mí. Si usted cree que Cristo va a venir ahora, mañana, amén. Se lo repito y ojalá sea así, porque así me voy sin morirme. ¿Ok? Pero los números y la profecía dicen otra cosa. Bendiciones. Shalom, shalom.